Este es un breve informativo de Noticias 12. El 2021 cerró con 12 meses de recuperación económica, según el Banco Central. Central Sandinista, que dirige Roberto González, enviará propuesta acompañada de 10.000 firmas al gobierno, donde le solicitarán que revise de manera urgente el techo salarial del IR, que está afectando a los trabajadores. El sector laboral es afectado por las migraciones de jóvenes nicaragüenses. Los combustibles subirán más de un córdoba por galón, según Tendencias Petroleras. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.